Esta noche el umbral entrará al mundo de los monstruos. Uno de los monstruos que más se recuerda es Frankenstein. El doctor Frankenstein quiere encontrar la fórmula de la inmortalidad. Une retazos de hombres muertos, los cose, hasta ver a su criatura. A través de un complejo aparato receptor y transmisor de electricidad, intenta dar la vida al monstruo. Un relámpago es atraído por el aparato diseñado por el doctor Frankenstein. La electricidad irrumpe en el cuerpo muerto. El monstruo empieza a mover sus miembros. Se levanta, está vivo. El doctor Frankenstein se asombra, se sorprende, se maravilla y a la vez se asusta, porque el monstruo vive más allá de él. A pesar de que asusta y su aspecto es monstruoso, Frankenstein no se caracteriza por su maldad. Frankenstein es uno de los monstruos más conocidos del período del romanticismo. Se ha hecho popular a través del cine, pero originalmente es el personaje principal de una novela de la escritora Mary Shelley. Frankenstein es considerado monstruo porque su cuerpo se gestó en contra de las leyes naturales, porque sus rasgos están exacerbados, porque la fealdad predomina y asusta, porque su cuerpo es deforme y sus movimientos extraños. Y salvo por el pánico que provoca en la gente, no es un monstruo dotado de maldad. En esto se diferencia de los monstruos más clásicos, que son feos y severamente malos. Thank you.
los clásicos, a diferencia de los románticos, equiparan su fealdad a la maldad. Lo monstruoso es lo contrario de la armonía. Para la cultura greco-romana, lo cósmico es lo armónico y por lo tanto bello. Así, para estas culturas, lo bello es bueno y lo horrible es malo. Hay una equiparación de lo físico con lo espiritual. Hay monstruos que son mitad bestia, mitad humano. Otros que tienen alguna parte de su cuerpo exacerbada. Lo cierto es que los monstruos casi siempre fueron considerados seres castigados o poseídos por una entidad superior negativa. Seres provocadores de terror y de peligro. Para las culturas clásicas antiguas, lo desarmónico solo puede provocar desarmonía. Todos recordarán a uno de los monstruos modernos que más escalofrío causó en los cines. Alien es uno de los monstruos modernos más impresionantes. Alien es amorfo, mutante e impredecible. Esta es la característica de todos los monstruos que surgieron en las últimas décadas. En general, los monstruos modernos tienen comportamientos ambiguos. A veces son malos, a veces buenos y no necesariamente feos, aunque sí poseen rasgos físicos exacerbados. Aunque la lucha entre el monstruo y el hombre existió siempre, hay una diferencia entre el antes y el hoy. Con los monstruos clásicos y románticos, el hombre sabía a qué atenerse en la lucha. Hoy no lo sabe. El monstruo de hoy es impredecible. Se sabía cómo matar a un vampiro. En cambio, Alien, ¿cómo se lo ataca? Los gremlins son monstruos modernos que se han popularizado mucho. Estos son bichos dañinos, destructivos y bebedores. ¡Canto!
es el año nuevo. Tarararán. Qué bonito, ¿no? Tarán, tan, tan. Diablos, ¿qué le pasó a la tele? Tú tienes el control. Oh, oh. Maldita televisión importada. Ten calma. Te dije que compráramos una del país. Amor. Perdóname, pero no pude llegar antes. Qué tontería. Ay, no, aquí. No puedo sintonizar nada. ¿A dónde vas? A revisar la antena. Quizá la maldita cosa se cayó. Ten cuidado, amor. ¿Qué diablos pasa?